jornada de día jueves 7 de octubre. Rapidito comenzando el día de hoy porque vamos a tener dos noticias, por ende dos invitados especiales el día de hoy, conversando algunas actividades que tiene nuestra comuna para ustedes. Primero, para los jóvenes, y segundo, para los fanáticos del deporte, pero más extremo aún, para los fanáticos del físico-culturismo. Así que quédese atento porque vamos a tener espectaculares noticias y una invitación también especial para ustedes. El día de hoy, recuerde que ayer estuvimos comentando que teníamos concurso gracias a PharmaPet Win. Tienen dos cositas que hacer, en realidad. Primero, es agregarnos al número de WhatsApp que va a aparecer en pantalla, señor director, si me apoya con esa gráfica. Porque yo todavía no me aprendo el número de WhatsApp. ¿Ah? No me pida más de lo que puedo dar, por favor. Lo único que tiene que hacer es primero agregarnos al número de WhatsApp y lo segundo, enviarnos una foto de su mascota. Así es. Esa es la única regla que tiene que cubrir, enviarnos una fotito de su mascota y va a estar participando por tres premios, tres concursos, por ende, tres ganadores. Tercer lugar, un champú y acondicionador para nuestras mascotas. Segundo lugar, una sesión de fotos. Por favor, qué topísimo tener una sesión de fotos para la mascota. Y el primer lugar se va a llevar un día de spa, pero para su mascota, no para usted. Un día de spa completo, baño, toda la cuestión ahí, para que nuestras mascotas y nuestros fieles compañeros también disfruten, obviamente. Ya. Ahí estamos, entonces después me deja ahí anotadito. Ahí está, WhatsApp, el más 569-2192-0968. Me lo voy a aprender, va a ser la tarea. Vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada especial que vamos a tener el día de hoy, que ella es apoyo administrativo de la oficina Win Joven y nos viene a dar todas las actividades que han estado realizando durante esta semana y una información importante que tiene que ver con becas, ¿cierto? Y sobre todo las postulaciones al FUAS. Bienvenida, Valentina Riquelme. ¿Cómo estáis, Vale? Bien, también vamos a pasar permiso a sentarnos por acá. Sí, estamos correcto aquí, perfecto. Yo siempre quedo más bajita ahí. No le agacho acá la cosa porque ahí. Y ahí estamos. Ahí. Súper. Ahí quedamos del mismo porte. Ya. Vale, cuéntanos un poquitito. Primero, estás haciendo apoyo administrativo de la oficina. Te ha tocado duro comenzar esta semana porque no lo tenías presupuestado. Pero ahí dándole, ¿cierto? Dándole, sacando la cara. Poniéndole la cara, poniendo la bala ahí. A full, a full. A full. Cuéntanos un poquitito. ¿Qué actividades han tenido durante esta semana? Bueno, lo más importante, cierto, el proceso de postulación al FUAS, que ayer realizamos una notita y tuvo varios comentarios. Sí, eso estaba viendo. Varios comentarios. Sí. Mira, te cuento un poco. La oficina va harta actividad. Hoy día tuvimos terreno con la escuela de Villaseca, con los niños de tercero básico y octavo básico, con una charla de diversidad sexual. La verdad que estuvo súper buena, el recibimiento fue espectacular de los niños, full preguntando. Y también, obvio, invitándolos a la oficina, que pueden hacer retiro de preservativos. Ya siempre la INJUB nos está proporcionando preservativos para nosotros poder entregarle a los jóvenes. ¿Esto fue para los que iban como en octavo básico? Claro, sí. Y ojo que es todo privado, así que si hay jóvenes viendo el programa, pueden asistir a la oficina, que nadie los va a acusar que fueron a retirar preservativos. Anónimo. Que vaya. Claro. Así que ahí vamos gestionando actividades. El día 13 de octubre vamos a estar en la Feria Vitrina Mujer, en la Plaza de Win, así que vamos a estar entregando información sobre el FUA, sobre cómo es el proceso de postulación. Y también hoy día a las 4 de la tarde tenemos la primera charla del FUAS, ya que la va a dictar la Casa de Estudios INACAP. Va a hablar sobre todo el proceso de postulación, los requisitos, cómo hacerlo para no cometer errores, porque de repente por un error mínimo quedan fuera de las becas. Eso es importante. Bueno, antes de pasar el fuego, quiero mencionar algo bien interesante. Tú mencionabas las charlas, ¿cierto?, de educación sexual, y que es importante poder recordarlo. Recuerden que ahora los niños están retomando, ¿cierto?, sus actividades presenciales en los colegios, liceos, entre otras cosas. Y es muy importante poder retomar estas actividades que se habían dejado, ¿cierto? Y una de ellas es poder educarlo en materia de sexualidad. ¿Por qué? Porque hay estadísticas, ¿cierto?, que indican que obviamente durante la pandemia hubo un aumento de la actividad sexual, no solamente en las generaciones adultas, porque aumentaron también los recién nacidos en nuestro país, sino también en los jóvenes y, ojo, también adolescentes y preadolescentes, que eso es entre, usted no lo va a creer, pero entre los 12, 13, 14 años, que es importante a lo mejor educar sexualmente a los chicos, que a lo mejor no tienen llegada con algunos cuidados, y eso es importante poder difundirlo. Sí, de hecho, como dice Mantina, se hizo un catastro a nivel nacional y el inicio de la actividad sexual en los jóvenes es entre los 12 y los 14 años. Sí. Ya, entonces, muchas veces, ¿qué pasa con los jóvenes y los niños en realidad como de esa edad, adolescentes?
no tienen la confianza con los papás para preguntar, mamá, oye, ¿me compras preservativo? ¿O qué es un preservativo? ¿Qué debo hacer en mi primer acto sexual? ¿O cómo debo cuidarme? Porque les da vergüenza. Porque, igual, claro, no les da vergüenza y generalmente tampoco tienen la confianza. Entonces, ¿qué pasa? Le preguntan al amigo o a la amiga con más experiencia. Entonces, ¿qué experiencia va a tener los tres? Claro, pero es la manera en que ellos tienen, claro, para comunicarse. Entonces, la idea de esto es llevarlo a los colegios, que se queden bien informados, que sepan que hay muchas enfermedades de transmisión sexual terribles, que si no se cuidan, no se van a cuidar ellos y tampoco van a cuidar a su pareja o la persona con la que tengan el acercamiento sexual. Y entonces, es súper importante que conozcan, si es que en la casa no les dan las herramientas, que nosotros, como Oficina de la Diversidad y Juventud, porque trabajamos en conjunto, podamos darles las herramientas, incluso llevamos preservativos, enseñamos a poner el preservativo, con qué personas conversar. ¿Se lo toman en serio o no se lo toman en serio los chiquillos? Mira, porque me imagino que deben estar esos revoltosos que uno se acuerda del colegio y que en realidad toda charla, puro que tonteaban. Ya. Pero en verdad también yo creo que algo les debe quedar. Sí, yo, el curso del octavo que tuvimos hoy día, la verdad es que fue, eran como más niños, no eran tan agrandados, entonces les costó un poco digerir toda la información, porque estaban como nerviosos, ansiosos, no querían hacer preguntas. O a lo mejor demostraban poco interés. Pero claro, incluso le hicimos una encuesta, como también nosotros, para tener el catastro de más o menos cómo va la actividad sexual, por decirlo de una manera, en el rango etario. Pero dentro de todo pusieron mucha atención. Después ya al último empezaron a soltarse. Cuando ya terminamos la charla, se acercaban así como, tía, ¿le puedo preguntar tal cosa? ¿Te decían tía? Sí, ya, okay. Sí, me decían tía. No, llega esa etapa de repente. Sí, me tocó rápido tía llegar a esa etapa, la verdad. Sí, porque ¿qué edad tenía? 22. Ay, chuta. 22. Le dicen, pero ya, tía, a mí me dicen señora, po. No, también me ha tocado. Me ha tocado que me han dicho señora, tía, pero bueno. En fin, la cosa es que se me acercaban después de la charla a preguntarme cosas en privado, o a Lale también, pero en general súper bien. Claro, porque estuvo contigo también, importante, Alejandro. Sí, Alejandro Armijo, de la Oficina de la Diversidad. Eso. Él fue el encargado de llevar todo el material, los preservativos femeninos, masculinos, y es otra cosa, el preservativo femenino es muy poco conocido y es súper importante que estén ahí conociendo un poco más de eso. De hecho, el día, exacto, que nosotros vamos a estar en la plaza, con el stand, va a estar también la Oficina de la Diversidad, va a estar Alejandro entregando preservativos, lubricantes y, bueno, preservativos de hombres y mujeres. Así que si quieren información sobre el preservativo femenino, pueden acercarse también ese día a la plaza para conseguir las muestras. Exacto, porque, bueno, los chiquillos de la Oficina de la Diversidad han estado en distintas actividades, ¿cierto? De la mano totalmente con la Oficina de la Mujer, y ahora se va a sumar también la Oficina Buen Joven, con el fin de poder potenciar a lo mejor parte, ¿cierto?, lo que es la educación sexual, y no solo en materia a lo mejor para los jóvenes, para los más chiquititos, sino también para mujeres y la población en general de nuestra comuna. Se va a realizar el 13, 14 y 15 Vitrina Mujer, y ustedes, sí, van a estar ahí también atentos. El día 13. El, sí, día 13. El día 13 nosotros vamos a estar con el stand en la feria. Perfecto. De igual manera, esto se va a realizar en la plaza. Sí, en la plaza de Buin. De igual manera, si necesitan información y no alcanzan a ir ese día o cualquier cosa, pueden acercarse a nuestra oficina, que está en el centro histórico, en Balmaceda 305, frente al Banco Estado. Ahí pueden encontrar nuestra oficina para hacer todas las consultas que quieran. Si no alcanzaron a incluirse en las charlas que vamos a tener, también ahí los recibimos con los brazos abiertos para responder todas sus dudas. Exacto. Pasemos a un tema importante, que ayer también tuvo ahí hartas preguntitas, todos etiquetándose, ¿cierto? Porque fue el martes que comenzó, ¿no? Sí, el día 5. El día 5 comenzaron las postulaciones e inscripciones, mejor dicho, al FUA, ¿cierto? El Formulario Único de Acreditación Socioeconómica. Ay, muchas gracias, señor director. Importante, porque, bueno, comentamos ayer también un poquito en la nota que se pierden hartos beneficios porque, sí, no se enteran. Por desconocimiento, generalmente está el alumno que no está tan motivado con esto, o típico que están como en esa edad que no, nada los motiva. Y de repente le toca no a la mamá. No pescan, sí. A nadie. Entonces, de repente le toca a la mamá, y la mamá de repente no cacha nada de redes sociales, de internet. Entonces se acercan a la oficina súper acomplejadas porque no saben cómo hacerlo, cómo hacer la inscripción, qué documentos se necesita.
Entonces ahí estamos nosotros apoyando y obviamente también está el joven independiente que él hace su trámite solo y pide la ayuda correspondiente. Perfecto. Mostremos la imagen porque también se viene algo entretenido, además de las postulaciones, ¿cierto?, del FUGAS, porque ustedes van a tener también algunas charlas. Sí, así es. Hoy día comenzamos con nuestra primera charla, que es la de la imagen que están mostrando, a las 4 de la tarde. Como les decía anteriormente, la imparte INACAP. Ahí van a solucionar todas las dudas que tengan los inscritos sobre la postulación al FUAS. Y aparte también las casas de estudio van a aprovechar también la instancia de poder hablar sobre sus carreras, sus beneficios internos y a todas las cosas que pueden acceder los alumnos y los postulantes en realidad. Así que están súper invitados. Nosotros en nuestras redes sociales, en Instagram, nos encuentran como Win Joven y bueno, en Facebook con el mismo nombre, y siempre estamos publicando todos los links de inscripción para todas las charlas, así que estén ahí bien atentos. Vamos a mostrar el Instagram en unos minutitos más, que también lo tenemos ahí a disposición. Importante charla de INACAP. Me imagino que también van a tener otro enlace con otros centros de educación superior, universidades, ¿no? Sí, mientras también está confirmada la Universidad Mayor, estamos viendo con la Universidad Bernardo O'Higgins. Así que ahí estamos gestionando varias charlas. La idea es darle duro al proceso de postulación, que es del 5 al 26 de octubre. Así que ese es el tiempo que tienen y es súper importante. Ya dentro de ese proceso, yo le explicaba también a la Mantina en la nota que hicimos el otro día, que de repente uno envía el formulario, y nos pasó el año pasado, había un chico que lo había enviado y que después habló con un amigo y el amigo le dijo, oye, pero este paso estoy seguro que se hacía de otra forma, ya que suele pasar como en los ingresos económicos del grupo familiar. Entonces empiezan la duda, lo habré enviado bien, lo habré enviado claro. Me equivoqué en algún paso. Ya. Para esto ustedes pueden volver a iniciar sesión en la página del FUAS y volver a hacer el formulario, ya las veces que quieran. Perfecto. Siempre y cuando sea entre el 5 y el 26 de octubre. Ya, y el último formulario que se envía es el que se toma como correcto. Ese es el válido, ¿ya? Así que entre el 5 y el 26 pueden enviarlo 1000 veces si quieren. Y pueden entrar a la plataforma todas las veces que quieran también. ¿Es amigable la plataforma? Muy amigable, eso mismo te iba a decir. Porque tú entras a la página de FUAS.cl y hay un PowerPoint que te da todos los pasos a seguir. Incluso te da ejemplos para hacer la división y los cálculos matemáticos de los ingresos de la familia, los ingresos económicos de la familia. Y está buenísimo. Yo, de hecho, lo imprimí, lo tengo en la oficina, cosa que cuando vayan a preguntar, tengo todo esta sacado los pasos como más importantes. Me imagino que tú también puedes ayudarlos en caso de que alguien de verdad esté solito y diga, no me manejo para sí, nada, claro. Los puedes orientar. Sí, ningún problema. De hecho, hoy día fue una mamá en la mañana súper afligida. Ay, pobrecita. Porque me decía, mi hijo no quiere hacer nada y yo necesito que postule, porque no estaban en las condiciones de poder pagar una universidad sin becas. Entonces ahí yo le brindé toda la ayuda, también se inscribió para la charla que vamos a tener ahora, así que quedó súper contenta y también le hablé del manual cómo a seguir. Exacto. Y eso es súper importante, yo lo leí y está exactamente todo detallado. Así que echen ahí un vistazo, hay videos también, entonces la página instructivo. Es súper amigable. Sí. Vamos a pasar a leer algunos de los comentarios de quienes se suman a la sintonía. También aproveche, si usted tiene un hijo, es tutor, padre, madre, y tiene dudas al respecto, aproveche de consultar. Nos quedan todavía unos minutitos con la Vale. Sí. Jennifer Calvio se conecta y dice, mi hija sale de cuarto medio este año, ¿puede inscribirse? Ya. Por supuesto, de hecho, los estudiantes de cuarto medio son quienes se tienen que inscribir y ya hay un casillero en el formulario en que dice, pregunta como el nivel de estudio, ya si terminó o no. Si están cursando cuarto medio y aún no lo terminan al momento de la postulación, de igual manera deben poner enseñanza media completa. Perfecto. Eso es súper importante, siempre tienen que poner enseñanza. Sí, porque media al final completa. Esto es para el próximo año. Claro. Y ya el próximo año su hija ya va a haber terminado cuarto medio. Claro, entonces al momento en que comienza la revisión de todos los postulantes, ya van a haber salido de cuarto medio. Entonces, eso es súper importante y muy buena la pregunta, porque varias personas la han hecho. De hecho, es como una de las preguntas más comunes. Sí, una de las preguntas más comunes. Si mi hijo está cursando cuarto medio, ¿lo puedo inscribir ya? Sí. Perfecto. Entre el 5 y el 26 es la fecha y es para exclusivamente también como. Principalmente, perdón, para los jóvenes que están cursando cuarto medio, pero es importante que pongan ahí que tienen enseñanza media completa, a pesar de que no la hayan terminado aún. Perfecto. Ahí estábamos revisando también la página. Muchas gracias ahí a nuestro señor director también que está, pero atento. Van a estar, me imagino, también, bueno, sí, este es uno de los procedimientos más importantes, ¿cierto? Hasta el 26 de octubre va a estar full, con FUA. Y me imagino que también tienen otras actividades planeadas por parte de la oficina. La van a estar informando así en sus es. Redes. ¿De qué se
qué van a contar ustedes? Ya, vamos, bueno, con la Oficina de la Diversidad estamos trabajando muy de la mano porque se vienen operativos de VIH, de toma rápida de VIH. Y tengo una actividad ahí que todavía no la quiero contar porque está en proceso de creación. Me carga cuando me dejan ahí como con la ilusión de saber, de unos copuchetos. Sí, pero ya está casi lista, así que atento a nuestras redes sociales porque ahí va a ser donde se va a publicar y obviamente le vamos a avisar a la Mantina para poder comentarlo acá y que todo el mundo se entere, obviamente, para tener harta convocación. Eso. Pero se vienen varias actividades, estoy gestionando hartas cosas, así que esperemos que todo vaya bien y que nos vaya resultando. Y que se venga bien movido. Y que se venga bien movido, así es. Nos llegan más consultas. Verónica UO dice, hola, consulta, la beca de alimentación, si es que a lo mejor también maneja algo al respecto, ¿hasta cuándo es la postulación? Gracias. Desde el 5 al 26. ¿También? Sí, porque el FUAS te postula a todos los beneficios del Estado. Ah. A todas las becas, no quedan excluidas, obviamente, por ejemplo, la beca indígena, las becas que son aparte, se postulan aparte, ¿ya? Pero esto va incluido. Y otra cosa que me acabo de acordar, hay tres formularios distintos, que el FUAS, el tradicional, es para todas las becas tradicionales, las que siempre ha tenido el Estado, alimentación, transporte, Juan Gómez Milla, Nueva Milenio, todo ese tipo de becas. Y aparte hay un formulario específico para los alumnos que quieran estudiar algo relacionado a la pedagogía. Ah, claro. Ya, y si es así, si el joven va a estudiar pedagogía, tiene que rellenar el formulario que es específico para pedagogía. Para esa carrera. Para esa. Porque claro, tiene la gratuidad del 100%. Claro, ¿no? Porque es mucho, como hay poco docente, se busca también, se llama a los jóvenes incentivar. A incentivar también el que estudien pedagogía. Entonces también tienen varios beneficios ahí. Y también va a aparecer en la página. Todo tiene como su plan a seguir, de cómo hacerlo, los pasos a seguir, perdón. Todos los formularios que están ahí, si se pueden ver en pantalla, la beca de reparación que también tiene formulario aparte, así que ahí pueden revisar la página, está todo. Maravilloso. Todo, todo, todo. Verónica, ahí estaba su consulta respondida. Jennifer Calvi dice, consulta, ¿al inscribirse puede postular a gratuidad, becas y lo demás? Sí, con el FUAS usted rellena el formulario y como decía anteriormente, postula a todas las becas y beneficios que da el Estado. Sin excepción, ahí en pantalla podemos ver también todas las becas a las cuales postula, que en realidad son todas. Así que no es necesario que esté rellenando formulario aparte o postulando una beca específica. Perfecto, ahí está entonces, beca de alimentación para la educación superior FUNAEB, la que nos estaba preguntando la Jennifer. Sí. Paola Andrea dice, hola, si ya estudiaron este año, sin nada de beca, ¿pueden postular si trabajan y estudian? Por supuesto, siempre y cuando no se tenga una carrera previa, un título previo. Un título. Claro, ya. Un título previo pueden postular ahora entre el 5 y el 26. Pero si han estudiado previamente sin título, igual. Claro, sí, siempre y cuando no tengan un título profesional, pueden postular al FUAS y si estudiaron, por ejemplo, el año pasado y el anterior sin becas y ahora necesitan, quizás antes no lo necesitaba y ahora requieren de esas becas, pueden postular en esta fecha también, rellenar el formulario y enviarlo. Maravilloso. Jennifer, ¿de qué edad hasta qué edad se puede postular? ¿Hay un límite? No hay edad. No hay edad. Esto es netamente para las personas que quieran estudiar. Obviamente, previamente. Desde cuarto medio, claramente, claro, ¿no? Desde cuarto medio. ¿Desde tercero medio? No, porque tienes que tener enseñanza media terminada para estudiar la carrera universitaria. Claro, qué estúpida yo. Está explicándonos aquí. No, no hay preguntas. Pero ve que yo también, yo tengo la misma duda que usted. No se pregunte. Yo, no se preocupe, yo le pregunto. Entonces, tenemos que tener cuarto medio finalizado. Sí. O sea, deberían estar cursando cuarto medio este año. Claro, y si terminaron cuarto medio anteriormente y hayan rendido la prueba hace poco. O hayan estudiado otra carrera sin finalizarla, también pueden postular. Claro. Lo que no tengo claro y que tengo que investigarlo, y de hecho iría a la charla, lo voy a preguntar. Perfecto. Es cuántos años tiene validez la prueba de admisión que se da, que antes era la PSU. Entonces, que tenía 2 años, pero ahora está claro, la prueba de transición. Claro, entonces estamos viendo, yo voy a consultar para tener esa información específica de perfecto, cuántos años dura y dependiendo de eso también es si es que puedes postular si el año pasado empezaste tu carrera. Estupendo. Ya, pero no creo que dure así como solo un año o meses. Ya, sobre todo después de la pandemia, claro, yo imagino que va a tener entonces la misma yo creo que si el año pasado la persona que preguntó estaba estudiando y recién había entrado este año, yo creo que sí puede postular a las becas. Sí. De igual manera, si gusta esa persona, puede escribirme a la página de WinJoven en Instagram o Facebook y le vamos a responder la pregunta cuando ya tenga claro. Maravilloso. Última pregunta. ¿Y después habrá nuevamente inscripciones o postulaciones para la beca de alimentación o son las fechas que dijo recién solamente? Ya, el proceso como oficial es del 5 al 26,
pero después se hace un proceso de apelación como para la gente que no quedó y pero se más hace... más complicado. Sí, es mucho más complicado. Hay un proceso de rezagado, entonces es conveniente que la puedan hacer ahora. No hay, ¿para qué arriesgarse? ¿Cierto? Sí. Entonces mejor que... Porque después siempre hay rezagado de apelación, igual cuesta mucho. Sí. Además que después usted necesita fechas claves para poder inscribirse, matricularse. Claro. Y si se atrasa también con el FUAS, también se puede atrasar en su proceso de matrícula. No quedar donde quiere que quede su hijo, entre otras cosas. Entonces mejor... del 5 al 26. Sí, y otra cosa importante de mencionar es que si quieren acceder a la gratuidad o a becas específicas, tienen que fijarse que la universidad o casa de estudio a la que quieran meter a estudiar a su hijo o usted esté adscrita a la gratuidad, y a estas becas. ¿Ya? Maravilloso. Así que ahí, ojo con eso. Tenemos el Instagram, ya nos vamos a despedir de la Vale, porque ahora a las 4 de la tarde tienen la charla, ¿cierto? Sí. Con INACAP, para que usted también aproveche a lo mejor, mandar un mensajito rapidito a aquellos que van a estar atentos, que se inscribe también. Vamos a agradecer a la Vale que estuvo con nosotros. Va a estar seguidito también con nosotros, así que le vamos a agradecer que le vaya excelente también en la charla, la Vale. Ahí está entonces, cualquier duda o consulta, usted puede realizarla. Mire, ahí mismo estaba mostrando el Instagram de Win Joven, para que usted también esté atento de toda la información. Mire, los afiches, las fotitos, las actividades, información específica. Y la Vale obviamente va a también estar respondiendo en caso que usted tenga dudas o consultas en el mismo Instagram, o aquellos que a lo mejor se manejen con el Facebook, con otras redes sociales, también lo puede hacer. Ahora, si usted definitivamente no se maneja con ninguna red social, usted puede dirigirse presencialmente. Lo que tiene que hacer es ir al Centro Histórico Balmaceda 305, entrar, usted pregunta dónde está la oficina Win Joven y lo van a redirigir inmediatamente para que converse con la Vale. Así que para responder todas sus dudas y consultas, sobre todo con proceso ahora del 5 al 26 de octubre con FUAS, es cierto, todas estas becas del Estado tan importantes, porque tantas se pierden, de verdad, chiquillos, chiquillas, a veces se pierden muchos cupos, y la idea es que no sea así, sobre todo ahora en este proceso como más o menos malo económico que tuvimos. Así que aprovechemos las becas, aprovechemos los beneficios. Mire, parte de ellos, beca Nueva Milenio, Bicentenario, Juan Gómez Milla, extranjero, excelencia técnica, académica, la prueba de transición, ¿cierto? La beca de acuerdo al puntaje, beca para hijos profesionales de la educación, de articulación, estudiante en situación de discapacidad, beca continuidad de estudios para instituciones en cierre, discapacidad, JUNAEB, de fondo solidario, crédito universitario y crédito con garantía estatal y más. Ingrese www.fuas.cl para toda la información. Con esa información, cierto, de educación superior, ahora nos vamos a otro tema. Porque ya tenemos en el estudio. Ahora sí te podéis poner más alto nomás. ¿Ya? Ahí, ahí, que de repente la Val era muy alta. Yo me veía muy, muy baja. Ahí, y ahora me tengo que poner más alto. Tenemos aquí nuestro segundo invitado especial. Yo le dije, teníamos dos temas hoy día que íbamos a conversar. FUAS, ¿cierto? 2022, que por supuesto, gracias a todos los que hicieron sus preguntitas, esperamos hayamos podido responder todas sus consultas. Y ahora ya tenemos a nuestro querido Rodrigo Ortúzar. Usted lo ve así, musculoso, ¿sí, cierto? Porque vamos a estar hablando de eso, del torneo pasado, ¿cierto? De físico-culturismo también y fitness que tuvimos en nuestra comuna, por favor. Sin más y menos. Y se viene también este fin de semana, el próximo. Oye, Rodrigo, primero, preséntate, obviamente, tú eres parte de nuestro equipo también, pero jugador y participante importante del torneo que tuvo lugar aquí en nuestra comuna la semana pasada. Primero, ¿cómo estás y cómo lo pasaste? Muy bien, me entretuve bastante en el torneo. Fue bastante entretenido volver a las pistas. Lo echábamos de menos porque el último torneo fue en el 2020. El último torneo que se hizo fue como en febrero. Al principio de 2020, Antes de que nos tiraran a cuarentena. Claro, y con la pandemia se pararon todos los torneos. Bueno, todas las actividades en general. Exactamente, se cerraron los gimnasios, se cerró todas las competencias. Entonces, poder volver a hacer un torneo, y Chile era el único país que estaba sin hacer realizar algún torneo. Ah, faltábamos nosotros. Faltábamos nosotros en Sudamérica. Oye, espérate, que vienen aquí a hacerte bullying, Rodrigo. Sí, porque estoy... Oye, Cristian Arancibia, ven para acá. Cristian Arancibia, no te escondas.
Oye, oye, yo les voy a contar a las chiquillas que tuve la oportunidad de cubrir este magnífico evento, ¿ah? Bien interesante, mira, por decirlo menos. Muy organizado, mira, más allá obviamente de los físicos, que de verdad es impresionante, porque hay una preparación, un nivel de concentración y de disciplina que se siente. Se sentía ahí todos muy concentrados, todos así bombeando sus cuerpos, no, de verdad es todo un mundo. Y muy disciplinado, de verdad, encontré impresionante la capacidad de cada uno de los participantes, de a pesar de estar muy nervioso, cada uno como en su sección, cada uno concentrándose. ¿Para ti cómo fue el proceso? Fue igual, al principio sí estaba nervioso, estaba ansioso, quería subirme luego a la tarima. Y tenemos unos videos que vamos a mostrar después. Ah, ya. Y quería puro subirme allá y competir, y resulta que cuando llego, íbamos a subir, nos dicen paren, viene la premiación, así que nos atrasaron un poquito más. Entonces fue como ya esperar otro rato más hasta que salimos, y ya después en mi segunda categoría volver a salir, no, súper bien. Oye, cuéntanos un poquitito cómo se prepara. Bueno, tú participaste en la categoría Senior y Master. Sí. ¿No? Es sobre los 40. Sobre los 40 años. Y Senior sobre, hasta 80 kilos. Ese es mi peso. O sea, Senior hasta 80 kilos y Master sobre los 40. Sí. Cuéntanos, ¿cómo es la preparación de un participante en la categoría tuya? Se parte varias semanas antes. Yo partí con 13 semanas. Haciendo dieta, bajando algunos carbohidratos, aumentando un poco la ingesta de proteína, se empieza a aumentar también la intensidad del ejercicio y se aumenta también el ejercicio cardiovascular para poder quemar un poco más de grasa, quemar la grasa y oxidarla. Esto para mí es como que hablan en chino. Sí, no, sí, ¿ah? Es súper raro, así que... y súper complejo también. Y es muy complejo porque ustedes tienen que contar todo, ser como súper minucioso igual con lo que consumen. Sí, pesamos, en mi caso yo peso todas las comidas. Traigo para acá para el trabajo, traigo mis comidas pesadas, entonces, y como en cierto horario. ¿Comís cada 2 horas? Cada 2 horas. En esta época sí como cada 2 horas. Oye, participaron no solamente hombres, sino también mujeres, y tuvimos también el agrado de conocer, bueno, habían 2 personas que eran, cierto, los reconocidos, que eran más famosillos, ¿verdad? Que era el actor de Playa Salvaje, si no me... Era sí, Playa el Salvaje, actor Playa Salvaje. Y también la Luli, que la estábamos viendo ahí en imágenes, o Nicole Moreno. Oye, estupenda, se muere la chiquilla, es verdad. Impresionante ver a estas personas así en vivo y en directo, porque la musculatura, además que están en baños menores, entonces la musculatura se nota, pero brígido el proceso. ¿Se viene el torneo este sábado? Bueno, el pesaje este sábado y el torneo el domingo. Sí, el pesaje el día sábado se realiza en Piñaflor, en el gimnasio Temple Gym, y el torneo va a ser acá en Buin otra vez. Y es un mayor agrado todavía tener aquí que seamos la comuna que recibe este evento internacional de fisiculturismo, y pasamos a ser como la capital del fisiculturismo y del fitness acá en Chile, así que no, súper contento y feliz. Oye, ¿qué se siente? Bueno, ganaste, por favor, no le hemos brindado el homenaje que se merece. Ganaste el primer lugar, tenemos algunos videitos de Rodrigo que creo que sí mandamos. Primer lugar en Master, que me imagino es una categoría, ¿cierto? Bueno, Senior es una de las más esperadas que me comentaste tú, pero también Master, una categoría muy complicada, y le ganaste al campeón, o sea, un triunfo doble. Sí, sí, fue raro. ¿Usted no le tenía tanta fe a la categoría Master? ¿No pensaste que le ibas a ganar? No pensé que le iba a ganar, porque efectivamente van con mucha diferencia de peso. Yo me presenté con 78, el que presentaba menos pesaba 74 kilos. Esas son imágenes de hasta el senior, hasta 78. Digamos, todos parejitos con los mismos pesos. Pero en... ¿En Master? En Master iban competidores, atletas con 94 kilos, 96 kilos. Entonces era mucho la diferencia. Más de 10 kilos de diferencia y se nota arriba del escenario. Entonces... Pero sé que no se nota tanto. No, sí, que llegué un poco más grande. Yo opino como que supiera, como que yo fuera experta en la cuestión. Pero yo digo así como a vista. Sí, no, sí. Lo que pasa, bueno, en esa categoría íbamos todos muy parejos con el mismo peso, pero en la Master sí íbamos con más diferencia de peso. Habían atletas, claro, eran más altos y... Eso eran, sí, eran más altos. Sí, y tenían más peso. Oye, y yo me acuerdo, bueno, de lo que recuerdo de esa jornada... Nombraron, ¿cierto? Ya pasaron esta categoría,
pasaron a la Master. Y obviamente ahí ya quedabas tú con el campeón, tengo entendido. No, el campeón salió cuarto. ¿Salió a mí me cuarto? Sorprendió, sí. Sí, me sorprendió cuando salió cuarto, así como, oh. Le... ¿Ahí, viste, ahí sentiste que tenías posibilidades? Sí, ahí sentí que dije, ya sí, ya podría ser. Esa sí, la mía. Sí. Y cuando ya me nombraron, ya así contento al máximo, así. Sí, feliz. ¿Celebraste? Sí. ¿Gritaste? Bueno, ¿y qué sentiste? ¿Habías ganado antes primer lugar? No, era primera vez, así que primera vez que pasaba un oral también, así que no, súper contento. Y más encima en nuestra... En la comuna. En la comuna. Claro, porque... volviendo de pandemia, igual la preparación fue compleja, pero le puse harto cariño y harto empeño. Oye, también participaron, bueno, le vamos a dar la tribuna también a las mujeres. Hay una diferencia en las competencias hombres versus mujeres. Hay otras categorías, fit model, sí, algo de las que recuerdo. Lo que pasa es que se dividen en dos partes, se dividen en fisiculturismo y fitness. Exacto. El fisiculturista es el típico que sale con la zunga y existe también el fisiculturismo clásico y en las mujeres existe el body fitness, que es la niña que está de rojo. Ella es body fitness. Body fitness. Y el de la derecha que se ve en la pantalla, bueno, el de la izquierda, fisiculturista, el de pantalón largo, se llaman Men Physique y Men Physique. Que están con traje de baño. Con traje de baño. Y el otro es culturismo clásico y el otro es, no me recuerdo el nombre de la categoría, pero pasan a ser los de traje de baño largo, son categorías fitness, las wellness y las bikini, que la niña de negro y la niña de azul, son categorías fitness. Claro, se nota más como el músculo, todas esas cosas. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en la categoría bikini, se busca que la figura sea más estilizada, no tan marcada. Ahí está la Luli. Claro. Ella es bikini, la que se ve en ese... Ella es psicóloga. Ella es wellness, es una extranjera. Creo que es colombiana, estoy seguro. Ella también compitió en bikini. ¿Y es chilena? Ella es chilena. Y en fit model. Ella, no me recuerdo si acaso era wellness, pudo haber sido wellness. Bueno, la Luli ganó primer lugar. Sacó primer lugar en Fit Model, que es una categoría que se creó hace poco, hace como el 2019, que fue la primera vez que se lanzó en el Nacional y ella salió segundo. Y ahora ganó la categoría. Me retrocede, mi querido director, a la foto anterior, el hombre que aparece con la espada. Ya, él ganó mi categoría y él es el campeón del oral. Significa que nos ganó a todos los competidores de... Él es el campeón de campeones, porque en cada... Sí. Bueno, comentarle un poquito lo que yo aprendí, porque uno no fue solo a mirar, no crea. Uno también fue a aprender. Existen diferentes categorías, ¿cierto? Ahí que se subdividen, obviamente, primero por sexo, ¿verdad? Hombre o por género, como usted le quiera denominar. Y cierto, hay un ganador de cada categoría, pero a su vez después hay un ganador de ganadores, o sea, el ganador, todos los primeros lugares de cada categoría también compiten y es el que se lleva la espada, ¿no es así? Exactamente, se lleva el trofeo y la espada es un excelente competidor. Él ganó mi categoría del senior hasta 80, así que no, feliz también. Pues. O sea, era más que merecedor igual. Sí, la espada. sí, estaba súper bien. ¿Qué significa ganar la espada? Me imagino, ¿qué significa llevarla a casa? O sea, ganar un overall es como lo máximo, es como eres el campeón de campeones, le ganaste a todos en ese momento. Es lo más que puede. Sí, y por ejemplo, si hubiese sido un torneo internacional que hubiese regalado alguna Pro Card, que es una tarjeta. Para ser profesional, el que se gana el overall es el que se lleva esa tarjeta Pro Card. Oye, qué bacán. Déjala nomás así. Ah, ya lo dejamos así nada. Oye, cuéntanos ahora, bueno, estos son fotos de la semana pasada. El día sábado, sí, sábado 2. ¿Fue larga la tanda de la jornada? Sí. Un torneo así dura horas. Sí. De hecho, por ejemplo, el nacional dura 2 días, porque generalmente llegamos como entre 200, 300 atletas. En esta vez llegamos 60, pero sí, fue bastante largo. El overall terminamos como cerca de las 9. Wow. Así que... ¿Y todo partió a qué era? Como a las 11, pero empezamos a llegar. Y yo creo que el torneo partió como 2:30. Una por ahí. Sí, aprox. Son 8 horas de competencia. Sí, que hay que estar cargando, comiendo. Porque claro, uno al momento de salir carga, pero como les explicaba la... tiene que cargar y bombear para salir un poco más hinchado. Oye, de verdad, es muy cuático. Así no sé cómo explicárselos, pero voy a tratar de decirlo. ¿Ah? Bueno, que tuve la posibilidad, ¿cierto?, de estar backstage, tras bambalina.
Y de verdad, todos con sus propias técnicas, ¿ah? Levantando los pies, estando 15, media hora en posición casi que invertido, para algún tipo de circulación de sangre. Es para que la pierna llegue más desinflada. Desinflada. No llegue tan hinchada. Eso, por eso que sé que levanto las piernas, pero... Bueno, yo estoy aprendiendo para prepararme, ¿ves? No, mentira. Algunos comiendo, a lo mejor ciertos alimentos, hidratándose de cierta forma, otro full ejercicio también como para... Bombear para que el músculo se vaya hinchando de... Y se vea como bonito. Como... Sí, se vaya hinchando. Lo que pasa es que generalmente en esta época, por ejemplo, yo ahora, hoy día estoy en un proceso que se llama depletación, que no como o bajo muy poco los carbohidratos. ¿Cómo se llama? Depletación. Depletación. Sí, que se baja, aumento mi consumo de agua. Estoy tomando 8 litros de agua mineral hasta hoy día. Y después empiezo a cortar el agua, empiezo a bajar la cantidad de agua y tomo agua. ¿Hasta tu consumo de agua lo disminuyes? Sí. Y aumento la cantidad de carbohidratos mañana para que el carbohidrato se vaya yendo al músculo y se vaya rellenando el músculo y se vaya viendo un poco más lleno. Porque en este momento tengo como el músculo un poco más plano y todas esas cosas, pero el día de la competencia va a estar un poco más lleno el músculo. Cuéntanos, tenemos la imagen también del torneo que se viene este fin de semana. Señor director, si me la puede poner completita la imagen para que ahí Rodrigo también nos explique de qué se va a tratar y cuál es a lo mejor es la diferencia entre lo que se vivió la semana pasada y lo que se viene este fin de semana. Muéstramela completita nomás. Ahí tenemos el torneo Loarede Classic, que es un torneo de vasta trayectoria, del 2001 que se partió la primera versión. Hasta ahora, que es como la versión número 18, 13, no me recuerdo en este momento, pero es un torneo súper importante. De hecho, las versiones anteriores habían traído a los Mister Olympia. ¿Qué es eso? El Mister Olympia es como el campeón, es como si trajeran a Cristiano Ronaldo para el fútbol o Messi, algo así. Ah, perfecto. Ah, es como acuático. Sí, es como la persona que gana, el que gana el Mister Olympia es el campeón de campeón, el primer lugar del número uno. Perfecto. Y de hecho, este fin de semana se está celebrando el Mister Olympia. Así que oye, vamos a ver quién es el nuevo Mister Olympia. Domingo 10 de octubre, 11 de la mañana. 11 de la mañana parte el torneo para los atletas. Generalmente vamos a partir como a las 12, yo creo, para que empiece a llegar el público. Es un torneo bastante simpático, bastante bueno. La gente que no lo conoce, está toda invitada a venir a verlo. Va a haber cuerpos trabajados, sí, bastante. Pero hay varias categorías, como les explicaba. Está fit model, bikini, wellness, en el caso de las mujeres, está body fitness. En el caso de los hombres está men physique, está muscular, está games, está... Classic, ¿no? Classic. Exhibit, aprendo también. Sí. Culturismo y ahí estamos nosotros. ¿Cómo podemos conseguir entradas? Buena pregunta, no. La pueden conseguir en www.loarenutrition.com. Ahí la pueden buscar. El otro, no sé si acaso sale en el flyer el WhatsApp de Cristian. Que el organizador del evento lo pueden hacer la transferencia y le guardan la entrada. Perfecto. Y si no, el día del evento aquí también se van a vender, creo, van a estar vendiendo. Sí, muy importante. El día domingo, bueno, también se pueden estar vendiendo entradas si es que no hay cupo ya máximo, porque recuerde que el teatro tiene un aforo limitado. Y en caso que en el sitio, cierto, web ya estén todas las entradas vendidas, obviamente no se van a poder seguir vendiendo en la entrada. Ya, pero usted puede venir, consultar y preguntar. El valor de la entrada es de 15.000 pesos. 15.000 pesos. Exactamente. Ahí está. Vendiendo en la entrada también 15.000 pesos para aquellos que quieran aprender un poquitito más. Y es un panorama también, bueno, si usted lo desea, puede ser un panorama también familiar. Vimos ahí harta me sorprendió a mí. Vimos mucha familia el fin de semana pasado. Sí, harta familia. Pero, oigan, estaba lleno, de verdad. Insisto. Con el aforo permitido, lo que permite el teatro. Pero de verdad, la cantidad de gente que llega al evento es impresionante. Sí, lo que pasa es que efectivamente, como era el primer torneo que se hacía, yo creo como que... Como el reencuentro también. Exactamente, el reencuentro, ver cómo... También vienen muchos atletas a ver cómo viene la mano, cómo vienen saliendo. Ah, cómo viene la cosa. Exactamente, entonces van a... Muchos se van a preparar para este torneo del 10, que es uno de los torneos más importantes a nivel nacional. No tenemos muchos torneos de aquí a fin de año, nos quedan dos más, que es el de la Ligua, que es el día 13,
Y el día ¿De noviembre? Y el día 20 de noviembre el clasificatorio para el sudamericano que se va a realizar en Casablanca. Y después se realizaría ya en enero, el 16 de enero, en el Hotel W, el torneo nacional de apertura. Y el 19 de febrero el Lobaré de Clásico en Constitución. Perfecto. Así que esas serían como las fechas estimativas. Así que invitar a toda la gente, va a estar acá al lado de WIN. Tenemos súper buena locomoción, estamos al lado de la plaza, así que todos invitados. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo llegó el torneo a nuestra comuna? ¿En qué momento se escogió WIN como la casa del reencuentro de este torneo? Bueno, Cristian, que es el organizador, su mamá vive acá en WIN. Coincidencias. Es de Villaseca y claro, cuando vio el teatro, supo, tuvimos con la federación, tuvimos una audiencia con el alcalde para poder solicitarlo, se nos facilitó con un arriendo, así que bien por ese lado, así que... y así logramos organizar el torneo acá. De hecho, el internacional se iba a hacer en el complejo deportivo, pero mejor tenía mejor locación acá. El teatro. Sí. Oye, se está conectando Felipe también, nos saluda y nos manda unos deditos. Felipe, usted guárdese alguno de sus comentarios, ¿eh? Si no, igual los puede escribir, yo los voy a leer, pero no necesariamente los voy a leer en público, porque me imagino lo que debe estar pensando. Cuéntanos un poco, bueno, tenemos más fotitos. ¿Qué has visto tú, que tú ya llevas años, cierto, en el rubro, compitiendo o a lo mejor entrenando? ¿Se ha abierto un poco más estos torneos a la comunidad femenina? Antes se relacionaba, cierto, el físico-culturismo con algo más bien masculino. ¿Has visto tú que ha existido una apertura en los últimos tiempos? Sí, sí, de hecho desde el 2015, el 2015 aproximadamente, o un poquito antes tal vez, se crea la categoría bikini. Y con eso se abre un abanico para que puedan ingresar las mujeres. Porque como te explicaba, no se busca un físico que sea demasiado trabajado, sino que es un físico pero más... igual están todas trabajadas. Sí, no sé, pero es un físico más estilizado, de hecho no se deben notar el abdominal. Usted comprenderá que cuando yo fui a entrevistar a cada uno de ellos, yo me sentía obesa. Pero eso es lo que se busca, por ejemplo, y después se crea la categoría wellness, que es cuando se creó, cuando salió la bikini a nivel internacional, las brasileñas estaban quedando afuera. Entonces se creó la categoría wellness para las brasileñas y aquí también se implementó. Y teníamos la campeona de wellness que... ¿Mostremos la fotito de la chiquilla? Es una de azul, bien chiquitita, que era ella ganó la categoría wellness, ganó todo, así que no súper bien también. Porque era como la línea de la wellness. Que al final wellness... ella, se fijan, el desarrollo de pierna, claro, el desarrollo de pierna es mucho mayor que las otras niñas. Sí. Y su cintura también es más un poco más musculada, a diferencia de la de negro. Que el desarrollo de pierna no es tanto y es más estilizada. O sea, los brazos también no tienen tanto desarrollo en el hombro, no así como la niña de rojo, que ya pasa a ser la categoría body fitness, que es un poco más musculada y con mayor definición. Exacto. Y bueno, sí, en la categoría que era la que estaban esperando la gran mayoría, obviamente porque estaba Luli, las dos chiquillas aparecen efectivamente con body. Sí. Bueno, ahí aparece la Luli. Ella con compitió bikini. En la categoría, esa es la categoría wellness que compitió también. Claro. No era su categoría, no tenía la línea, entonces tampoco le fue muy bien. Le fue muy bien, pero la... En la fit model, que es su categoría, sí le fue bien y ganó. Sí. Y en la fit model, que esta era otra categoría, en la fit model aparecía con body. O sea, y muchos preguntaban, pero ¿cómo va a ganar si no se le ve el estómago y no se le ve a lo mejor su guatita trabajada? Cierto que también a lo mejor puede ser una exigencia, pero en esa categoría, no en la fit model, y aparecían completamente con body, o sea, el trabajo abdominal no es un requisito, obviamente. Claro, se busca otra cosa en la fit model, también hay una categoría fit model hombre, no sé cómo se llama, pero no aprendió mucho acá, he visto solamente competir a muy pocas personas, en algunos torneos, no en todos, pero son categorías nuevas que se están haciendo y que son como más abiertas al público, que puedan ingresar, por ejemplo, cuando se creó también la categoría men physique, también que son los que salen con bermuda, también creció mucho
el público masculino. Claro, que competía en porque esa había un abanico mayor de posibilidades. No solamente sí. tenías que cumplir con un estructurado, sino que también había otra alternativa más flexible. Claro, porque para el culturismo uno tiene que tener un desarrollo más grande, una hipertrofia, claro. el porcentaje de grasa más bajo. Oye, Rodrigo, ¿y siempre te gustó este tema? Sí, desde los 17 años que lo practico, así que bien. Cuéntanos, ¿a quienes se quieran sumar? Bueno, habían varios consejitos, yo ese día aproveché de entrevistar y muchos coincidían en lo mismo. Aquellos que se quieran sumar, ¿cierto? La mayoría de los participantes decía exactamente lo mismo, mucha disciplina, mucha concentración y ganas. ¿Tú opinas lo mismo? ¿Qué consejo darías? Sí, hay que ser disciplinado, mucho. No hay que salirse cuando si uno se pone una meta. A mí me acomoda mucho cuando tengo la meta así como de poder cumplirla. Cuando tengo una fecha, sé que tengo que llegar a esa fecha, sé que tengo que hacer cosas, tengo que... Es que sí o sí. Es sí o sí, exactamente. Claro. Y tengo que hacerlo bien si quiero tener buenos resultados. Así que no, bien, pero hay que ser muy disciplinado. Yo me levanto muy temprano a hacer cardio en ayuna, que es una gran técnica para que lo anoten ahí para los que quieran bajar de peso. Y... Cardio en ayuna. Acá nos estamos anotando, ¿no? Ya, pues, organicemos el grupo cardio en ayuna por WhatsApp. Y salimos tipo 6. A caminar ahí. ¿Quién se suma? A hacer una caminata. Cardio con aceituna, no cardio en ayuna. WhatsApp. Tienen que salir a caminar, no es necesario que salgan a correr. Ah, no, a mí me gusta trotar en la mañana, la verdad. Trotar, pero generalmente con una caminata a paso rápido es bastante efectiva para poder generar la lipogénesis y quemar la grasa. Decían, gente sin excusas. Uno de los consejitos. Y ponerse metas, de una, no esa cuestión de que. ¿De qué? ¿Cuántas horas? No ponerse así como, ya parto el lunes, o con la dieta y ese tipo de cosas. No, hoy día mismo. Si usted quiere comenzar, comience hoy. No deje para mañana lo que puedes hacer hoy, la vida del presente, y eso es parte también de la exigencia de usted. Sí, y hay que ser muy también disciplinado con lo que es la comida. Eso es lo principal. Ay, qué terrible. ¿Hace cuánto tiempo no te comías así una hamburguesa? No, comía hamburguesa hace poco, sí. Lo que pasa es que uno generalmente... Pero las mujeres yo creo que no. No, sí, lo que pasa... Les voy a explicar un poquitito. Lo que pasa es que cuando uno está en dieta, mucho tiempo empieza a ralentizar su metabolismo y empieza a frenar un poco temas hormonales. Como la tiroides empieza a... Y para volver a activarla, hay que comer, hay que meterle comida. Ah. Y esa comida puede ser se llaman comidas trampas generalmente. Y esa es la finalidad de la comida trampa. Pero es todo como coordinado o sí. todo... Tiene que ser ciertos días y es una comida o se aumenta claro, la cantidad de comida. Claro, no es cuando quieras nomás. No, no es cuando quiero, no. Es cuando ciertos días solamente. Claro. Y esa me comí 3. Y el domingo me comí 2, así que me abuso, así que... Pero después vuelves a... Sí, no, sí, de hecho el día domingo volví a entrenar inmediatamente para poder prepararme para esta competencia. ¿Cuánto entrenas diario? Generalmente estoy haciendo entre 50 a 1 hora en la mañana en ayuna, después entreno como 40, 50 minutos de pesa y después salgo aquí a caminar, así que si me ven por el sector caminando a la hora de almuerzo, también son como 45 a 50 minutos más de cardio. ¡Wow! Todo eso antes del mediodía. No, a la hora de almuerzo salgo después ya el último, así que... Oye, ¿quieres dejar la invitación entonces a nuestros vecinos que se quieran sumar este domingo 10 de octubre a las 11 de la mañana? Sí, les dejo invitados para que puedan venir este 10 de octubre. Recuérdense que el día lunes es feriado, así que pueden venir. Un buen panorama, un excelente panorama. Si no tienen nada que hacer, venga a ver el fisiculturismo. Dar un aviso también. El Mirko, a través de la radio, se está regalando 6 entradas. ¡Eso! ¡Aprovechemos! Y la Jime también tiene 4 entradas también para poder regalar en el programa. Así sí, que, entonces estamos con 10 entradas regalando. 10 entradas para poder regalar. Así que participen. ¿Y juntos con Amy ninguna? Después vamos a conseguir, ahí vamos a hacer eso. Vamos a ver qué pasa. Porque también, yo no sé si, ¿cuánta gente hay participando en el programa la Jime? ¿Tienen el dato? No, pero harta, no cachan. No. Ya le vamos a preguntar a la Jime cómo ha estado el concurso. Si está bueno, podemos aumentar la capacidad. Si no se animan, no más. Ya.
Bien, aproveche, entraditas. Mirko está regalando a través de la radio Buen Al Día y también la Jimenita en el programa El Matinal de la Tarde, para que usted aproveche toda la información y todo lo puede, eso sí, ver en el programa Juntos con Aime, a ver si usted quiere a lo mejor participar de una actividad que también puede ser familiar o aprender un poquito, que no tiene nada de malo. Vamos a agradecerte, Rodrigo, por haber estado nosotros el día de hoy. Que te vaya excelente también. Gracias. Que te vaya aún mejor, a lo mejor de lo que te fue, y si no, ya... Quédate contento con tu primer lugar, porque... Ahora tengo que defenderlo, así que... Ahora tenés que defenderlo, eso. Sí. Ya estamos llegando al final de la jornada con excelentes panoramas. Hoy día información importante, dos cositas. Fugas 2022, inscríbanse. Toda la información la pueden encontrar en el sitio web www.fugas.cl o también dirigirse directamente a la oficina Winhoven, que se encuentra en el Balmaceda 305 al frente del Banco Estado. Y este fin de semana, excelente panorama, el lunes es feriado y puede asistir sin ningún problema al torneo de físico, culturismo y fitness también. Ahí, que brazo, se viene ahí. Hay algunas poses ahí finalizando ya esta jornada. Que tengan un excelente día. Ahora se viene en un ratito Cocina en Vivo. Nos vemos mañana. Besitos. Chao, chao.